¿cómo están? Muy buenas noches. No es este el día en donde habitualmente nos encontramos con el fútbol. Ustedes conocen muy bien cuáles fueron las causas y las razones que impidieron que nos encontráramos, como lo hacemos extensamente, analizando también a todo lo largo y en profundidad la fecha, porque hubo partidos suspendidos, partidos postergados. Y uno de esos partidos postergados fue el que se jugó esta tarde en cancha de Boca Juniors entre Local y Vélez Sarsfield. Ayer jugó River Plate, entrando en calidad de visitante al Deportivo Español, que allí actuó como local. ¿En qué va a consistir el programa de hoy? Vamos a prácticamente revisar casi los 90 minutos de este Boca y Vélez, un partido que va a dar realmente muchos temas para la discusión, para la polémica, para el interés, para la curiosidad y hasta para el razonamiento y sacar algunas conclusiones realmente importantes. ¿Por qué? Porque el partido que ustedes van a ver es un partido con muchos goles, es un partido con virtudes en atacantes, con algunos defectos. Después tendremos un resumen, un pequeño resumen de lo que hizo River, y por allí, si el tiempo nos alcanza, también tendremos goles de lo que pasó con Mandiyú y San Lorenzo, esa victoria casi insospechada y sorpresiva de Mandiyú frente a San Lorenzo, y lo que pasó con Lanús. Pero vamos ya nuevamente a cancha de Boca Juniors. Vamos a ubicarnos precisamente en el círculo central de la cancha de Boca Juniors. Ustedes tendrán que conocer las formaciones de los dos equipos, tanto de Boca como de Vélez, como así también qué pasó en el sorteo, como habitualmente le entregamos a ustedes como testimonio. Aquí están las imágenes. Boca Juniors, que viene de igualar 0-0 frente a Talleres en la provincia de Córdoba, presenta una sola modificación: Marquesini por Simón. Estos son los 11 titulares del conjunto local. Número 1, Navarro Montoya; 2, Giuntini; 3, McAllister; 4, Soñora; 5, Villarreal; 6, Marquesini; 7, Cabañas; 8, Giunta; 9, Nefa; 10, Márcico; 11, Tapia; director técnico Oscar Washington Tavares; preparador físico José Herrera. En Vélez, Compañucci por Pico, viene de ganarle 1-0 a Belgrano y juega con estos hombres. Número 1, Chilavert; 2, Almandós; 3, Cardoso; 4, Trota; 5, Mancuso; 6, Sotomayor; 7, Compañucci; 8, Marcelo Gómez; 9, Gareca; 10, Rentera; 11, Esteban González. Entrenador Eduardo Luján Manera, prepara físicamente Gabriel Macaya. Quiero hacerles una advertencia y darles una explicación. La advertencia es: presten mucha atención, porque apenas comenzado el encuentro ya va a haber goles, y entonces creo que no es esta la mejor oportunidad para levantarse del lugar frente al televisor por un momentito nada más, porque comenzado el partido van a tener precisamente la forma y van a tener ustedes la oportunidad de poder juzgar cómo se llega a la conquista de Vélez y de Boca Juniors. Pero además quería darles una explicación. Va a haber un gol en donde va a aparecer una mención que dice cámara invertida. Es decir, el gol va a estar tomado con una cámara que está en otro ángulo. Les va a cambiar un poco la jugada. Resulta que en ese momento, después ustedes van a encontrar la explicación en el desarrollo del partido, en ese preciso momento se estaba repitiendo una jugada con una pelota que había dado en el poste. Y entonces, de inmediato, se produce precisamente un gol, y allí es donde debe tomarse con otra de las cámaras que tenía precisamente instaladas Canal 13 en la cancha de Boca Juniors, porque con las habituales no se podía hacer, ya que en ese momento se estaba efectuando la repetición de la jugada anterior. Vamos ya entonces a los primeros 45 minutos de Boca Juniors Vélez Sarsfield. Vamos a vivir a través de una producción nacional de torneos y competencias a través de Canal 13, Boca y Vélez. Gareca con Rentera, este es el zurdo Mancuso. Cabañas a mitad de camino, Giunta que no podía. Otro zurdo es Cardoso. Allí recuperaba Cabañas, hubo infracción y hay tiro libre en el arranque del encuentro para Boca. Aquí está Víctor Marquesini, este es Giuntini, estaba apurando el gallego González. Recupera Mancuso, la tiene Rentera. Se viene Compañucci. ¡Árbitro, jugá, jugá!
nervioso Carlos Horacio, ¿eh? Indirecto para Boca. Apura Giuntini. Ya la pelota la tiene José Luis Villarreal. González a mitad de camino. Giuntini otra vez, el que intenta presionar es el capitán de Vélez, Ricardo Gareca. Al arquero se puede. Lo que no puede es tomarla con las manos. El anticipo fue de Almandos. Allí está Mancuso, Cardoso. Villarreal, otra vez Cardoso. La pelota es recuperada por Diego Luis Soñora para Boca Juniors. Villarreal. Este es el Chino Tapia. Marce con la pide por adentro. Viene la marca Marcelo Gómez. Estos son los suplentes, Alejandro Fabri, de Boca Juniors. Pogani, Medero, Benetti, Carranza y Charles. De pie Tavares. ¿Y quiénes están junto a Eduardo Lucar Manera? Docabo, Pellegrino, Bacedas, Basualdo y Flores. También está de pie Manera. Acomoda para entrarle a la pelota Héctor Alfredo Almandós, el líbero de Vélez. Están esperando Gareca, también el gallego González y se acerca, aunque tibiamente por ahora, Ricardo Nicolás Rentera. Ni Gareca ni Marquesini. Sí, Macalister, la pelota le queda justo a la zurda de Mancuso. Atención, Mancuso. Rebotaba en Giuntini, Soñora. Insiste Cardoso. Marquesini que lo casa, Gareca le deja al gallego, el gallego. ¡Gol! ¡Gol de Vélez! Esteban Fernando González. Boca 0, Vélez 1. Ratisalil Gel calma el dolor. En todos los sectores lo apretó a Boca. Un mal rechazo de Soñora, le pega Cardoso con derecha, se desvía Soñora. Muy bien Cortina, Gareca la deja picando para que González lo mate prácticamente a Navarro Montoya. No le queda defensa alguna al arquero, una pelota que había salido mucho antes del área de Boca Juniors. Aquí le pega, la clava prácticamente en el ángulo superior izquierdo, González para Vélez. Infracción de Trota sobre Márcico, tiro libre para Boca. Acomoda Soñora, se viene Marquesini, también está Macalister en el área. Lo propio hace Cabañas, ya se acerca Junta y ya está Márcico. En un ratito nomás, Macalla Martes le dirá cómo están parados los equipos. El que le va a entrar a la pelota es el zurdo Gustavo Neffa. Boca quiere empatar, salvo el gallego González, el resto de Vélez está defendiendo. Allí el cabezazo. Roberto Cabañas, Boca 1, Vélez 1. Jockey, la pura verdad. Con pelota parada, entra Cabañas ganando por detrás, solo prácticamente a buscar ese cabezazo. Viene el envío, un jugador de Vélez que resbala, Cabañas que entra por detrás y alcanza la conquista con un cabezazo corto. El zurdazo fue de Chiravert. El gallego González está luchando con Soñora, que había cabeceado exigido. Giuntini, allí venía Compagnucci. Otra vez Giuntini. La pelota ya la tiene Carlos Tapia. El anticipo fue de Cardoso. González rebotaba en Soñora, la tiene Villarreal. Allí está Héctor Alfredo Almandós. Pelotazo es para el gallego González. González y Soñora. Villarreal. Sigue Villarreal. Se vaya pelota. Saca Boca. Cabañas, el autor del gol del empate. Giuntini. Hoy como primer marcador central, allí la pelota viene para Márcico, trota arriba de él, otra vez Márcico. Despejaba bien el jugador Compagnucci, se había quedado Marquesini, que le deja la pelota a Navarro Montoya, que es el capitán de Boca. Otra vez, Víctor Hugo Marquesini, Macalister, tapaba Compagnucci. Arrancaba Neffa, infracción, tiro libre para Boca. Boca 1, Vélez 1.
Márcico, Tapia, Villarreal. Quiso jugar con Soñora. Otra vez el Chino Tapia. Villarreal, Cardoso intenta pero no puede recuperar. Este Soñora levanta la para Márcico. Llegó también Cabañas. ¡Palo! ¡Trota! Después del remate de Nefa. Acaba de salvarse Vélez. Se quedó Chilaver esperando que la pelota se vaya afuera. Y van a ver ustedes que el envío le pasa por arriba del cuerpo. Gira al revés Chilaver. Gira mirando el arco. Aquí está Márcico, insiste Boca, trota, no puede con él. Márcico. El zurdo Chilaver. Le regala la pelota a Diego Luis Soñora. Por adentro está Cabañas, justo Cardoso. Rentera. Venía presionando jugador junta también Villarreal. ¡Opa! ¡Qué fuerte le entró Junta Mancuso! Suavízate, Blas Armando. Ahí va a poner fuerte quien venía de abajo, Junta. El que le va a entrar la pelota es Almandós. Marquesín está con Gareca, Soñora está con González. González que cabecea muy bien, va bien arriba. Marquesín era el que había despejado, hubo falta en ataque, es lo que marca Abel Nieco. Y ahora sí, en la primera pausa vamos a decir cómo están parados los equipos, porque Trota se marca personal sobre Márcico. Márcico le crea dificultades, va Sotomayor a tomarlo a Cabañas. Cabañas quiere irse sobre Almandós, que viene a ser el libre en Vélez. Después juega Compañucci sobre la derecha. En el medio va Gómez, Mancuso, desde el medio hacia la izquierda y Cardoso se adelanta a la izquierda. Márcico, aquí viene el Chino Tapia, Cardoso que no puede con él. Querían con Cabañas, Sotomayor era el que había despejado. Aquí está McAllister, que va a efectuar el lateral sobre el sector izquierdo para Boca. Que tiene a Tapia como volante por la derecha. Soñora se acerca mucho a Tapia, Villarreal juega de ese costado y Junta queda un poco más retenido. Nefa, y aquí está Soñora. Aplausos para el cambio del zurdo paraguayo. Márcico por adentro, la está pidiendo. Aquí está el Beto, atención, el Beto. Boca busca el segundo con Villarreal. Saque desde el arco para Vélez. Buena jugada de Márcico, que le sigue ganando el duelo a Trota. Recibe antes que el defensor pueda intervenir. Elige, Márcico elige el lugar para entregarse a Villarreal. Villarreal lo vio adelantado a Chilaver y levantó sobre el cuerpo del arquero. El paraguayo José Luis Chilaver, ya llega su zurdazo. Gareca que no puede, sí, Blas Armando Junta. Allí va McAllister y Compañucci. ¿Qué pasa con los suplentes, Fabri? Están de pie junto a Manera en el banco. ¿Eduardo Callado? Sí, el que grita es Pellegrino, más que nada. Junta devolvió. Gómez. Giuntini. Tranquilo, Caio, decide que tranquilo. Le pide Tavares a Cabaña que no baje y a Márcico lo manda a la derecha. ¡Juegue, juegue! Gómez. Giuntini en el anticipo. Mancuso que quiere recuperar. Trota se estaba acercando. Nefa. Cardoso, Rentera, Gómez, Compañucci pide la pelota, el anticipo fue de Nefa. ¿Falta? Sí. Sí. ¿Dónde tiró Marquesini el tiro libre? ¿El campo de él? Sí. ¿Pero Víctor Hugo? ¿Qué te ocurre? Gómez, sigue Gómez, presionaba Cabañas. La salida ahora es con el zurdo Cardoso. Se viene Cardoso, González acompaña también en ese sector. El pelotazo es para él, el que lo marca es Giuntini. Giuntini. Solito para recibir Soñora. Está apurando Gareca. Trota que le ganaba a Márcico. Uno de los stoppers jugando ahora con Cardoso. Tapia.
Se ha emparejado el partido. Después del gol Boca había empezado a jugar mejor que Vélez. Ratisalil Gel calma el dolor. Lo atienden ahora Cardoso, el doctor Copolecchia. El dolor lo siente la pierna izquierda, el número 3 de Vélez. Pegarle a la pelota a Héctor Alman 2. El gallego González levanta la mano, Rentera se acerca. En la media luna ya está Ricardo Gareca. Él lo está tomando Marquesini. Chilaver le gritó algo desde el arco a Alman 2. Se levanta González. Ve que cabecea muy bien. Gareca de lujo. La hizo para Mancuso. Atención. Viene Mancuso, viene con Paniucci otra vez. Allí está el gallego, Gareca, Macalister, que gana con Pañucci. Revienta las Armando Junta. Armando Macalister, Nefa. Rebota la pelota en con Pañucci, Macalister. Otra vez con Pañucci. Le dieron una mano que fue intencional, Nico. Dice, con el pechito. La tocó Villarreal. Fue así, Fabri. Sí, las protestas son de los suplentes y del técnico de Vélez. Pero hubo o no hubo mano. Me pareció que sí, que hubo intención, sí. Lo bajaron a Tapia, fue Sotomayor. Allí lo voltea a Tapia, a Sotomayor. Partido muy duro. Frente a la pelota, Junta, cerca para pegarle Marquesini. Marci con la media luna, a su derecha está Cabañas, acompaña también el chino Tapia. Allí va Cabañas, con el estazo de mayor, gana otra vez, aquí está Tapia, justo para la zurda, Tapia, excelente al mandos. Rendida Gareca, rebota la pelota en Nefa, la mete otra vez Marquesini. Trota, ¿había posición adelantada allí? Había posición adelantada de Tapia. Giundini. Gómez. Compagnucci. Nefa. Le queda la pelota a Cabañas. Y ahora a Márcico. Se viene Soñora. Aquí está el Chiche Soñora. Boca en la búsqueda del segundo gol del partido. Villarreal. Tapia. Tapia. Chilaver. Buena jugada de Boca realmente en ataque. De todas maneras no pudo definirla bien. Hay un tiro libre en la mitad de la cancha que favorece al conjunto visitante. ¿Lo tenían a ver? ¿Por qué te dirán, monseñor? Acomodó el Coyote al mandos. En la media luna por adentro, el capitán Gareca, siempre marcado por Marquesini. Levanta la mano sobre la derecha de Gareca. González. Rentera está por el otro lado. Otra vez lo buscaban a González. Esto es saque desde el arco. No ha aparecido Rentera todavía en Vélez, que tiene que manejarle precisamente la conexión entre la línea de volantes y los dos de punta. Bussi, su banco nacional. Villarreal, Tapia, Villarreal, Compagnucci. Tapia, Soñora, presiona Cardoso. Lo adelantó, ¿no? Mancuso. Último tocar Tapia. Chino, ¿qué te ocurre? Giundini, Mancuso. González. Sigue González, la pide Rentera. Aquí viene Rentera, Macalister se desespera. Qué bien que le hizo el negro Rentera. Lo único que le falta a Boca es que Rentera le haga un gol. Se lo perdió, ¿eh? Se lo perdió Rentera porque la punteó la pelota, la picó para pasársela por arriba del cuerpo.
Ahí está. Giuntini. Aquí está Márcico. Nefa que mete para Tapia. Atento está Almandos. Compagnucci. Vano intencional del Paraguay Nefa. La pelota ya la tiene Gómez. Lo buscan a Cardoso. Tapia que no. Boquete dice que se fue esa pelota. Me parece que estás equivocado, Rubén Boquete, ¿eh? Toda la circunferencia tiene que estar afuera. No salió toda. Giuntini. McAllister. Viene Nefa acompañando siempre por el sector izquierdo. Cabañas que lo busca a su compatriota. ¡Epa! Saca Vélez. Gallister devolvió, pero hubo falta. De Cabañas sobre Gareca. Y eso que eran compañeros, ¿no? En Colombia. Sí. Y que son bastante amigos, ¿no? Tomaban mate juntos. ¡Pedí los pasos! ¡Pedí los pasos! ¡Pedí distancia! ¡Pedí distancia! Gareca por adentro, a su derecha está el gallego González. Allí Marquesini lo toma Richard. Tapia. Allí metía Gómez. Navarro Montoya. Trota anticipó. Falta de Gareca sobre Marquesini. Trota, Rentera, Gareca. Se viene Compagnucci, pero Giunta lo viene agarrando de la camiseta. Compagnucci. Rentera, Giunta. Cabañas. Tapia y Mancuso, ahora Cardoso. Almandos. Pegre Coyote. Giuntini y Gareca. Rentera. No pudo Giunta, sigue Rentera. Se viene Gallego González, Gareca por adentro. Rentera está acompañando con Compagnucci. Ya llegó Giuntini. ¿Qué caño te comiste, hermano? Sotana para uno. Y tiro libre para otro. Allí va llegando, amaga el pase, le mete el caño y lo barre Giuntini. Rentera es el que acomoda la pelota. Navarro Montoya y Soñora son los que están pidiendo la barrera. Está todavía dolorido el gallego González. Trota está en el área. Sotomayor también. Hasta Jorge Ginsburg está buscando el segundo gol para Vélez. Rentera con la derecha o Mancuso con la zurda. Todo Boca está defendiendo esta diferencia. McAllister se queda con el gallego González. Márcico está con Trota. Giuntini está con Ricardo Gareca. Gómez solito por atrás. Devuelve sin inconvenientes Marquesini. Insiste Vélez ahora con Cardoso. Giuntini mitad de camino otra vez. Rentera. Rentera. Mirá lo que le salió, la tiene Cardoso. Cardoso, Gareca que la pide. Otra vez Marquesini. Insiste Vélez con Trota. Cabañas de largo. Márcico que tapa. La pelota la recupera en el lateral izquierdo. Vélez más armado en la mitad. Ahora se anima a jugar con la pelota lentamente. Está superando a Boca que no encuentra el partido, no encuentra la pelota, no encuentra la fórmula para contenerlo. ¡Apretalo, apretalo!
Cabaña cabeció sin inconveniente. Strota estaba intentando devolver. Ahora Nefa, Gómez, Marquesini, Tapia, Soñora, Tapia y Cardoso tras esa pelota. Alman 2. Villarreal. Soñora. Gómez que había presionado. González. Rebota en Soñora. Tapia. Allí lo buscan a Marci, que lo agarró Trota. Lo agarró Trota. ¿Cobró el árbitro? Sí, sí. Me parece que sí. Sí, sí. Roca por el momento es contraataque. Acá de buscar el pelotazo para los dos hombres de punta. Sotomayor hizo marca Cabañas. Ahí lo derriban a Márcico. Te golpearon tanto, Beto, que hasta una caricia te hace daño. Camina con cierta dificultad el jugador Esteban Fernando González. Este es Chilaver. Por el golpe de Giuntini. Todo Vélez está defendiendo este empate. Nefa de zurda para entrarle a esa pelota. Marquesine está en el área, lo mismo que Giunti McAllister. De cabeza quiere desnivelar el equipo de Tavares. Nefa. ¿También es mejor que llega ahora, eh? No anda bien, Está dolorido. Sí, no pisa bien. Carique McAllister, viene Rentera, Marquesini, Trota y Márcico, Cabañas y Sotomayor, otra vez el Beto Márcico, salía al Mandos, Gómez ahora presiona, la pelota es de Boca. En una producción nacional de torneos y competencias a través de Canal 13, estamos viviendo Boca 1, Vélez 1. Márcico, se viene el Beto, grande Beto, Tapia, saque desde el arco. La influencia que tiene Márcico en Boca es realmente tremendo, ¿no? Aquí va, le pega Tapia. Giuntini González. Con Bagnucci, se prepara Mancuso, con él está Villarreal, Rentera, falta de Nefa, tiro libre para Vélez. También es un choque porque llega a destiempo Nefa, ¿no? Allí va Rentera que gana antes, salía la pelota, Nefa viene muy mal con la pierna arriba. Ahora Junta lo agarra González. Estos tiros libres son difíciles para el tipo o para el equipo. Y ataca, porque realmente puede ser que le pega el arco de ahí, ¿eh? Y Giuntini se queda con Gareca. Villarreal está con Trota. Se quedó Mancuso al lado de la pelota, ¿eh? Rentera, viene Gareca, González por atrás, Giuntini le quedaba Trota. Junta y ahora Villarreal. El pelotazo para contraataque para Márcico. Aunque se la está regalando Alman 2. ¡Buena, buena! Insiste Vélez. Rentera. Sigue Rentera, se acerca Nefa. Ahora McAllister. ¿Qué tal el negro? ¿Lo tenían? ¿Se fue esa pelota? Pero toda la circunferencia, querido Félix Grasso, tiene que estar afuera, ¿eh? No se había ido. Pero Félix, te contagiaste de Rubén Boquete. Tiro libre para Vélez. Boca es impotente en la mitad. Tranquilo, tranquilo. A Vélez le está faltando peligrosidad. Le está faltando llegada. Lentamente están buscando ubicación el capitán de Vélez, Ricardo Gareca, y el goleador de Vélez, Esteban Fernando González. Marquesini con él, ¿eh? Con Richard. Este es Alman 2. Este es Giuntini con González. Así están las marcas. A ver qué pasa. Marquesini saltaba con González. Giuntini.
De lujo, Cabañas, Tapia, se viene Nefa, se desespera, Alman 2, el libero que va cruzando buscando esa pelota, sigue Nefa, Cabañas por atrás, Sotomayor, Tapia, palo, qué culo, por Dios, la pelota la tiene Chilaver. La cantidad de errores que se han cometido en la jugada, vean ustedes, ahí los dos defensores de Vélez que se molestan. Así llega gol. Contra. Lo hizo Alman 2, que no tiene consuelo, y ahora Boca le está ganando a Vélez por 2-1. La bronca de Alman 2. Giuntini viene buscando rentera. McAllister anticipa bien. Está recuperando Compagnucci, aunque el árbitro marca tiro indirecto que favorece a Boca. Trota estaba con él, Compagnucci. Aquí está Cardoso, se acerca desde atrás, mejor dicho, lo está corriendo con falta Cabañas. Esto es para amonestación. González, que estaba saltando con Junta, ahora lucha con el Soñora. Trota, Cardoso, Mancuso, Rentera, lo bajó Soñora, otro carril de ventaja, se viene Cardoso, Navarro, Montoya. Y aquí viene el envío pasado de Cardoso al segundo ángulo, se venía haciendo difícil, la hizo fácil Navarro Montoya. Sobre la entera. El propio Rentera va a ejecutar este tiro libre para Vélez. Vélez quiere, no, pero no puede empatar. Los 11 de Boca están defendiendo esta victoria. Se viene Trota, se viene Sotomayor, también está Mancuso, Compagnucci, González y Gareca. Los 6 de Vélez en el área de Boca. Navarro Montoya pisando el área chica. Rentera, Navarro, Montoya. Grande mono. Boca 2, Vélez 1. Soñora. Alman 2. Junta, Gareca. La persigue Soñora. Sigue Gareca. Cardoso, Tapia. Soñora. Sigue Soñora. Cabañas se está levantando la mano. Villarreal, Tapia. La pide Nefa.
No pudo Mancuso. Lo persigue Gómez. Él fue el último a tocar la pelota. Tiene que ser tiro de esquina desde la derecha. Eso es lo que está señalando Boquete. Y eso es lo que cobra Gnecco. Tiro de esquina, les decía, desde la punta derecha para Boca. Marquesini llegó al área. Con él está charlando Cabañas. Márcico y Junta también. Mancuso lo persigue a Junta. Macalister está en plena área chica. Tapia en la media luna. Macalister es otro de los que va bien arriba, ¿eh? Almandoza es el que lo está marcando. Sale Chilaver, llegaba Cabaña. ¡Chilaver! Llega Marquesini. ¡Chilaver! Se enoja Chilaver, pero paraguas. ¿Qué te ocurre? Marquesini, una vez que la tenía Chilaver, arrojó el puntapié. Suavízate. Ahí viene el envío. Viene el cabezazo, la manotea. Cuando Chilaver quería retomar la pelota, Marquesini arroja el puntapié. Está ensangrentado Sotomayor en la ceja derecha. Sotomayor es el jugador que marca a Cabañas. ¿Es decir, por los codazos? Simplemente ese dato. González está saliendo sin inconvenientes para controlar el capitán de Boca, Carlos Fernando Navarro Montoya. Márcico, a mí me parece que te tiraste, Beto, ¿eh? Se tiró, si la pelota era de Trota, ya le había ganado la posición. Correntino Pillo. Sí, el Beto Correntino. Sí. ¿Qué me mirás? Tapia. Cardoso. Mancuso. Marquesini. Trota. Soñora en el lateral. Tapia, Soñora. Gómez, Mancuso, Villarreal. Cardoso y Tapia. El señor Rubén Boquete dice que el lateral pertenece a Boca. Eso es lo que cobra el árbitro Belnieco. En este ingreso, Soñora. Tapia. A ver, Chino, si te acordás. Soñora. Dejó el tiro de esquina. Por eso hizo rebotar la pelota desprofeso en el jugador Marcelo Gómez. Desde la punta derecha, el balón lo controla Boca. En la ejecución, el Beto Márcico. Marquesini y Cabañas ya están en el área. Prefiere jugar cortita para un zurdo que es Neffa. Allí viene Neffa, Gareca. El único que aparece en el contraataque por ahora es este jugador, el gallego González. Se desespera Villarreal, lo persigue Márcico. Sigue pidiendo Gareca. El gallego que lo quiere buscar. Atento está Blas Armando Junta. No, y ahora fue, Cabañas. No fue bueno el pase de González. Era buena así la posición de Gareca en el contraataque. Márcico. De lujo, maestro, ¿eh? Villarreal. Con la manito, ¿no? Mancuso ya recibió de Gómez. Se viene Sotomayor por el sector derecho. Cabañas que lo había bajado a Rentera. Cardoso, sigue Cardoso. Junta. Soñora. Aquí la pelota la recibe Tapia, ¿eh? Esta es de Chino Tapia. Con él está el mando 2. Dos, con el pie podés, Chilaver, ¿eh? Y Villarreal le grita a Tapia, anda a presionarlo, por lo menos. No te divaste, Chino, ¿eh? Macalister. Compañucci que no de frente, Sotomayor. Aquí está Rentera intentando meter el contraataque. Se acerca Junta.
nadie por adentro. Es sin inconveniente Navarro Montoya. Está muy separado Rentera de los dos de punta. ¿Qué te regaló ese pantaloncito a tu señora? Ahora le duele a Cabañas. El que entró fue Sotomayor. Pero con la mano le pidió Sotomayor. Sí. ¿O quiere decir que están a mano? 1-1. Nefa la ejecución del tiro libre. Juntas ya está en el área. Mancuso, por supuesto, que está con él. Villarreal, se viene solito Soñora. Este es el chiche, Soñora. Cabañas, que está levantando la mano. La pelota pasa primero por Blas Armando Juntas. Se desespera Mancuso. Alman 2. Otra vez para González. Llegó, lo marca Giuntini. No se fue esa pelota, ¿eh? Tapia. Mancuso con él. Villarreal, Gómez que no puede. Soñora. Sí pudo Alman 2. Marquesini, está apurando Gareca. Macalister. Macalister, Gareca no, ¿eh? Compañucci tampoco, Villarreal. Nefa. Trota. Lo buscan a Mancuso, la quiere Rentera. Soñora. Insiste Gómez para Vélez. Desde atrás estaba Márcico. Macalister que quiere en el anticipo, Gareca que lo venía agarrando. Hay lateral en ataque que favorece Abel, es cuando Abel Nieco marca un minuto de tiempo adicionado al reglamentario. Se está por bajar el telón de este primer acto. Cabañas lo marca Rentera, llega por las dudas Macalister. Compañucci y Macalister. Compañucci, luego del rebote. Cobró falta sobre Compañucci. ¡Epa! Señoras y señores. Dramático final de este primer tiempo. Todo Vélez se viene buscando el área de Boca, buscando el ansiado empate. El gallego González ya está siendo marcado por Macalister. Gareca lo está tomando. Giuntini llega, trota por atrás Sotomayor. Todo Boca está defendiendo. Allí va Rentera. Trota que no podía. Marquesini. Pero creo que tiene que ejecutarse otra vez. Sí, esa era la seña. Escuché yo el silbato en el momento en que le pegaba a Rentera, pero creo que no había dado la orden Nieco. Estaba tratando de buscar la distancia reglamentaria entre la pelota y la barrera. Ahí le dice que espere, porque también hay varios jugadores que se están agarrando en el área de Boca. Allí no hay distancia, ¿eh? No hay distancia. Bien, a ver qué pasa. Rezan, imploran los de Boca. Quieren, pero no pueden empatar los de Vélez. Allí irá Rentera. Habla demasiado, Nieto, no se puede hablar tanto en la cama. Monseñor, basta, por hay favor. Hay un reglamento para... Y allí Rentera se da cuenta y le dice a Félix Grasso, que es una línea que marca el ataque, que no hay distancia, que se adelanta la barrera. La barrera se adelanta cuando Nieco viene para acá. Trota Mancuso quiere, Sotomayor está llegando, trota que no puede, había rechazado el jugador Soñora y este es el contraataque que tiene como final de este primer tiempo a este triunfo de Boca frente a Vélez. Es que Boca le está ganando a Vélez por 2-1. A veces en fútbol se da esta circunstancia de que en 4 minutos uno tenga la oportunidad de ver 2 goles. Imagínese si usted hubiera llegado tarde a la cancha, 5 minutitos nada más. Se perdían 2 goles y 2 goles importantes en el partido. De todas formas, no estaban muy ligados o muy emparentados con el desarrollo, porque en 4 minutos nadie puede hablar de méritos como para sacar la ventaja. En este caso, vamos a ver el primer tanto del partido, el que va a obtener González, una muy buena cortina de Gareca, en una pelota que va a salir enviada desde la izquierda por Cardoso, pero por 2 veces. Este es Alman 2, que mete el pelotazo hacia el medio del área. Rechaza Macalister, un rechazo le queda corto. Mancuso que le pega. Soñora que rechaza mal. Ahí viene la cortina de Gareca después del envío de Cardoso.
Y González, que cuando la pelota apenas se está levantando del piso, la empalma con un fuerte derechazo. Vean la comba que hace la pelota. Ahí se levanta apenas, le pega con derecha, con el empeine, muy fuerte, y pone a Vélez Sarsfield 1-0 cuando apenas se llevaban jugados 2 minutos y medio aproximadamente. Después viene la reacción de Boca, una pelota parada, un tiro libre, y bueno, ya de eso nos vamos a ocupar más adelante en el desarrollo del programa, en un instante nada más. Manera había dispuesto dos marcas personales con persecución individual, la de Trota sobre Márcico y la de Sotomayor sobre Cabañas. Si hay un tiro libre, seguramente que alguien tenía que marcarlo a Cabañas. Y aquí Cabañas entra solo por el fondo para poner el 1-1. Hasta ese momento decíamos no se podía hablar de méritos, pero quien aprovecha la circunstancia, quien capitaliza el descuido o la falta de concentración en determinado momento del adversario también tiene su mérito. Y ese es el mérito que tuvo Cabañas y a través de Cabañas que tuvo Boca Juniors, que terminó, como sabemos, esta primera etapa ganando 2-1. En las áreas hubo muchísimos forcejeos, en la de Vélez, en la de Boca. Nieco dejó, toleró que los jugadores se agarraran permanentemente. Pero lo curioso es lo que vamos a ver, porque en dos oportunidades los jueces de línea marcaron pelota fuera cuando la pelota estaba ahí. Esta es una de ellas, la segunda, cuando Rentera ya se iba ingresando al área de Boca Juniors. Veamos, la pelota tiene que salir toda, toda, con 3/4 de pelota afuera y una parte de la pelota sobre la raya. Todavía no levantó el juez de línea la bandera, La pelota no salió y recién ahora el juez de línea levanta y Gnecco le hace caso, como para marcar una de las deficiencias o de los defectos, porque uno se puede equivocar al no ver algo. Pero ver algo que no existe es realmente rarísimo que se pueda dar en el fútbol, y hoy casualmente se dio. En el juego, en el primer tiempo, prácticamente no se sacaron ventajas. Sí sabemos, en el marcador está Boca un tanto arriba. Vamos a ver si hay cambios para esta segunda parte, que ya iniciamos de esta manera. Señoras y señores, nos disponemos para ver el segundo y último capítulo de este encuentro que Boca, con goles de Cabañas y Almandoza en contra, le está ganando a Vélez por 2-1. Cuando quiera, monseñor, gracias. Tapia, que ya recibió del Beto Márcico. Allí está Soñora. Modificaciones para este segundo tiempo, Alejandro Fabri. La modificación es en Vélez exclusivamente. Ingresó Basualdo con el número 15 por el número 7, Compagnucci. Allí estaba luchando el jugador Tapia. Rentera se quedaba a mitad de camino, venía presionando Mancuso, Gareca, González. Se viene González, Gareca, que viene acompañando, dos contra el mundo. Allí en el rebote le está quedando a Gareca, se desespera Giuntini. Hay tiro de esquina desde el sector izquierdo, favorece al Club Atlético Vélez Sarsfield. Rentera en la ejecución, todas las cabezas, todas de Vélez. Buscando el empate, allí va Rentera, González, que no, sí, gol. El gallego Esteban Fernando González. Vélez 2, Boca 2. Jockey, la pura verdad. Ahí va a venir el envío al primer palo. González le gana a McAllister, que se pasa. No llega Marquesini. Peina esa pelota, vean ustedes. Navarro Montoya por detrás de Marquesini no puede hacer absolutamente nada. La pelota la tiene Blas Armando Junta y ahora McAllister. Márcico, Sotomayor, que lo venía agarrando. Sí, señor, hay falta del stopper. Tiro libre para Boca. ¿Quién tiró la pelota lejos? Almandos. Era para Amarilla, Vélez. Que grita Paraguas. Está haciendo indicaciones a Rentera, es el único que está en la barrera. Nefa para entrarle a esa pelota. Cabañas, que se está agarrando en el área. ¡Epa! Pero se... a las trompadas están, Cabañas y Trota. Ese es el cambio, Trota sobre Cabañas y Sotomayor sobre Marte. Ponga orden, Abel.
Hula Hula, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Allí va Nefa. Boca ahora quiere el tercero. Junto tomándole distancia a Mancuso. Arquesini entra como último hombre. Trota está con Cabañas. Se vienen agarrando, sale Chiraver. Paraguas, ¿cómo hace sufrir la gente de Vélez? Cardoso. El gallego González. Allí viene Mancuso. Villarreal. ¿Te golpearon, Alejandro? No, casi, cerca. Cuídate, querido, ¿eh? No tocó la pelota Basualdo, ¿no? En una producción nacional de torneos y competencias a través de Canal 13 para toda la Argentina estamos viviendo Boca 2, Vélez 2. Hay mayor claridad. ¿Encendieron las luces? Sí. Alman 2. En el área está el gallego González, ahora lo toma Giuntini. Gana por enésima vez González, McAllister. Se está preparando Basualdo, ahí la tocó, ¿ves, Enrique? Te dio bola. McAllister, que le había ganado Gareca, pero hubo falta del Colorado. Y tiró la pelota lejos, eso también es para amonestar, a ver. No, no lo tiene en cuenta eso, a ver. En el primer palo ya está Navarro Montoya. A la barrera van Nefa y Tapia. Allí estaban sorprendiendo, quisieron hacerlo con Basualdo. Tapia que marca, Tapia que gana. Basualdo que intentará recuperar esa pelota. Luchaba con el Nefa, sigue Basualdo. El chino mitad de camino. Retira, sigue Gareca. Levantaba su bandera Boquete. Ahora, increíble, igual lo que se perdió Gareca, por detrás venía González. Y no estaba en posición adelantada. Pero ¿qué te ocurre, Rubén? Ya le entró esa pelota a Giuntini en el indirecto. El anticipo sobre Márcio había sido de suma mayor. La devuelve el jugador Nefa. Este es el último hombre, Héctor Alfredo Almandós, líbero en el equipo de manera. Junta otra vez. Aquí está Basualdo, que ingresó en el arranque del segundo tiempo reemplazando a Compagnucci. Se viene el zurdo Cardoso. Se está acercando para auxiliarlo Mancuso. Villarreal es el que tapa más atrás. Está Soñora. González con Giuntini. Marquesini, Villarreal. Nefa que quiere. Bien Basualdo, ¿eh? Sí, bien Basualdo en la recuperación de la pelota. Ahí está Basualdo. Acomoda para entrar esa pelota el jugador Almandós. Levanta sus dos manos el gallego González sobre el lateral izquierdo del ataque de Vélez. Por adentro está Gareca. Viene acompañando también Cardoso. Allí se está cerrando González. Giuntini. La pelota la tiene el zurdo Mancuso. Junta se está acercando para quitarle. Ahora Soñora está con Cardoso. Cardoso, Rentera. Mancuso, Giuntini, Rentera. Villarreal, que no. Cardoso, sigue Cardoso. Soñora no puede por ahora con él. La empala para Mancuso. Junta. Se prepara Márcico. Con él está Sotomayor. Sotomayor. Rentera para Sotomayor. Y está habilitadísimo Giuntini. Desesperado en el cruce. Te perdonamos, Víctor Hugo Sotomayor. Parece que le costará subir, ¿eh? Ir al ataque. Mejor Vélez hasta ahora. En un ratito, Alejandro, vamos a repetir o recordar los suplentes de los dos equipos. ¿Puede ser? Cómo no, cuando quieras. Allí, Giuntini y su derechazo. Devolvía esa pelota Mancuso, ahora Ricardo Gareca. Sigue Gareca, se estaba acercando Cabañas. No persigue Cabañas, sigue Gareca. Soñora de frente, sigue Gareca, sigue Gareca. Se comió el caño Soñora, hubo falta de Cabañas. Ese gesto descalificador de Cabañas, también Nieco es para Amarilla. Los suplentes de Boca, ¿quiénes son, por favor? Pogani, Medero, Benetti, Carranza y el brasileño Charles. ¿Y Vélez? Docabo, Pellegrino, Bacedas y el Turu Flores. La pesadilla sigue, sigue el gallego González. Sigue siendo el gallego González. Ahora lo agarra Junta, ¿eh? Todo Boca está defendiendo. Sotomayor en el área. Gareca que picaba. ¡Navarro Montoya! Bueno. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, puesta al primer palo, ¿eh? Qué bien Navarro Montoya reaccionó, ¿eh? Se avivó el negro Rentera, ¿eh? Sí, sí. Vuelta de pique. Llegó justo a Navarro. Qué bien Navarro, ¿eh? Qué hermosa imagen, ¿eh? Qué bueno, ¿eh?
Junta ya está en el área esperando como último hombre. Quiere sorprender también McAllister. La pelota pasa por el chino Tania. Tapia quiso, quise decir. Márcico. Metía otra vez. Nefa rechazaba. El jugador al mando. Este es el contraataque de Vélez. 3-3. La pelota la tiene Rentera Gareca, que estaba acompañándose. Viene también Basualdo. 4-4. Basualdo. Rebotaba la pelota. Nefa insiste. Ricardo Gareca. McAllister. Allí intenta recuperar y lo hace Gómez. Coordinaba bien Villarreal, ahora Tapia y este Cabañas. Quieren con Márcico. Márcico se acerca para marcarlo. El stopper Sotomayor. Ya les anticipó Macaya el cambio de marcas en Vélez. Nefa de largo, González. Mancuso que no puede con él. Giuntini, se viene Boca. Ahora con Carlos Javier McAllister. Tapia, sigue Tapia, cruza al Mandos. Cubre al Mandos para que esto se convierta en saque desde el arco para el equipo que dirige Eduardo Luján Manera. Sigue siendo movido el partido, ¿eh? Se prepara Junta. No pudo ni él ni González. ¿No hubo falta de Marquesini sobre Gareca? Hubo primero falta de González sobre Junta. Ajá. Giuntini. Apurando, buscándolo a McAllister. Basualdo está con él. Cabañas. Trota, se queda a mitad de camino. Este es McAllister. El Beto ya está por adentro. El Beto. De lujo la quiso hacer. Sotomayor empujaba. Cabañas controla la pelota. Chilaver. Para mí hubo falta en ataque, ¿eh? Sí, falta antes sobre Sotomayor. Claro. Está muy lento para darse vuelta muchas veces, muy indeciso, ¿no? ¿Y qué hace Guaraní? Ahí va. Le pega a Sotomayor, lo había hecho bien Márcico. Ahí lo empuja Cabaña. Se lo lleva. Se va Tapia. Infracción sobre McAllister, cobró el árbitro. Señoras y señores, se produce la presentación en el Club Atlético Boca Juniors del Beto Luis Alberto Carranza. Con el número 15, en reemplazo del número 11, Carlos Daniel Tapia. Giuntini. Carranza se queda abierto sobre el sector derecho. Junta, Basualdo que no, McAllister. Le pedía Carranza por adentro. Basualdo que recibe de Mancuso. Mancuso, McAllister, Basualdo, Junta. Antes para mí, ¿eh? Esto tiene que ser para Vélez. El ingreso para Vélez, el jugador Víctor Hugo Sotomayor. Gareca y McAllister. Rentera. Tiro libre para Vélez. ¿Cuántas faltas hizo Junta ya? Jugó sin pelota Rentera. Se viene Sotomayor al área. También está Mancuso. González y Gareca son los que están acompañando. Se viene Trota. Armando se queda como último hombre. Por eso está bajando Márcico. Rentera para pegarle. Va Gómez sobre Carranza y se queda Cardoso con Cabañas. Venía González. No pudo alcanzar esa pelota Mancuso. Se lamenta el zurdo mediocampista. Ricardo Gareca, este es Carranza. Rentera con él, sigue el Beto Carranza. Con Márcico que no pudo, Sotomayor lo marcaba Cabañas que quiere sorprender al 2.
Completa Trota, ya la tiene otra vez Mancuso. Cardoso la pide, Cardoso la tiene. A la marca va Diego Luis Soñora. ¡Epa! Sin pelota le pegó Giuntini a destino. ¿Cómo lo bajó Giuntini a González? Es la segunda vez y González tiene razón en quejarse, ¿no? La otra lo dejó bastante tiempo dolorido, ¿se acuerdan? En el primer tiempo. ¿Qué pasa en el banco de Vélez? Algo le están diciendo a Cardoso, ¿no? Acomoda Rentera. Allí ya le tocó la pelota a Mancuso. Rentera, otra vez con el zurdo. El gallego González y Garica en el área. Junta era el que había despejado Rentera. Atención, entra el hermano Rentera. Rebota la pelota en Junta y hay tiro de esquina sobre el sector izquierdo. Favorece al equipo que dirige Eduardo Luján. Se ha hecho importante Rentera. Vamos. Allí viene Gareca. El anticipo había sido de Marquesini. Infracción sobre Carranza, que estaba apurando el tiro libre buscándolo a Nefa. Cardoso, ¿no rebotó Nefa eso? Parecía. Aunque dio falta, ¿no? El árbitro cobró la infracción. Márcico que quiere. Había despejado el jugador Sotomayor, Mancuso, Cardoso. Gareca que no pudo con Blas Armando Zunda. Otra vez Mancuso, Gareca. Villarreal, el que le pidió esa pelota había sido Nefa, ¿eh? Este es Carlitos McAllister. Y este es Basualdo. Hubo falta de Basualdo, no cobrada por el árbitro. Empujaba Marquesini a Gareca. Ñeco dice tiro libre para Vélez. Ponen todo, ¿eh? Es duro el partido realmente. Héctor Alfredo Almandoz. Ha trabajado bien con la pelota Mancuso. Ahí le marca González donde quiere la pelota. Junta. Soñora metía Cardoso. ¡El gallego González! Navarro Montoya. Siempre busca el arco, ¿eh? Pues la esperaba Gareca sobre el otro lado. Bussi, su banco nacional. Y eso que Víctor y el gallego fueron compañeros, ¿eh? Giuntini, Gareca, falta de McAllister, tiro libre para Vélez. Ratisalil gel calma el dolor. Mancuso como último hombre, McAllister está sobre él. Cabaña se queda con Sotomayor. Márcico con Trota. Junta sigue con el gallego González. Giuntini está con Ricardo Gareca. Allí va Rentera. Rentera, Mancuso es el que entra por atrás. Allí ven Mancuso, el gallego que no. Cabaña era el que había despejado. Cardoso le pegó con la de palo. Luego del rebote Navarro Montoya, que quiere meter el contraataque buscándolo a quien, a Carranza. Se resbala Basualdo. Almandoz. Rentera. Giuntini está con él. ¿Qué vas a hacer, negro? No, entre las piernitas a Alejandro no le gusta. No se acercaba a nadie, por eso hizo la pausa, ¿no? En el ingreso, José Horacio Basualdo. Rentera. Viene luchando con McAllister. Villarreal. Carranza. Gómez. Almandoz. Mancuso. Trota. Gómez. Gómez, sigue Gómez, seguía Gómez. El mejor momento de Vélez.
acomodó Mancuso. Están esperando que llegue al área el jugador Sotomayor. Se juntan el gallego González y Gareca. Ahora se desparraman. Allí va Gareca sin poder alcanzar. Villarreal, aquí está McAllister. Nefa lo está acompañando por el mismo sector. Por adentro viene pidiendo Carranza también el Beto Márcico. Oh, justito salía Alman 2. Aquí está Barrentera y aquí está Mancuso. Cabañas, trota. Villarreal presiona. Sigue trota. Aquí está Cabañas, lo tocó justo trota, lo engancho. Se venía solo Cabañas. Trota quiere salir jugando y compromete la pelota en vez de pegarle directamente lejos. O dársela a Chilaver para que este le pegue lejos. Amonestado. Allí irá Nefa. Nefa Chilaver. Que salió mal, aquí está el gallego González, se viene Gareca, Marquesini con él, sigue Gareca, se está acercando Rentenda, Rentera, eso quise decir, para auxiliarlo, Giuntini, la pelota es para Vélez, lateral. Todos muy nerviosos, una gran tensión. Pero Giuntini no se puede llevar la pelota de esa manera. Hay recomendaciones expresas del Colegio de Árbitros. Amarilla para Giuntini, el primero de Boca. El lateral negro, ¿eh? Por eso está llamando a Cardoso que lo haga. Cardoso hará que la pelota llegue al área de Boca Juniors. Por eso ya está en trota el gallego González y Gareca acompañando la puerta del área. Está Mancuso y también el negro Rentera. Cardoso. Gareca que no podía, Junta era el que había despejado. Arranca Nefa. Sigue Nefa. Gómez con infracción. Estaba amonestado Gómez, ¿no? Es para que lo echen entonces. Sí, se tiene que ir. Se va. Recordemos que Gómez estaba amonestado. Allí lo voltea sin ir a jugar la pelota. Correspondería a amonestación en el caso más leve. Entonces el árbitro muestra amarilla y roja. Doble amonestación. Con 10 jugadores se queda Vélez. Soñora en el tiro libre. Soñora. Se prepara Cabañas. Había despejado el jugador Mancuso. Este es Ricardo Gareca. Con él está Villarreal. Buscó la infracción Richard. No lo quiso Villarreal. Amonestado. Y las cosas que le dice Villarreal a Nieto. No fue infracción violenta. Le cruzó el cuerpo. Gareca la exageró sobre el costado. Sotomayor, González y Gareca. Estás perdonado, negro Rentera, ¿eh? Cabañas que no pudo con trota. Giuntini se había quedado como último hombre. Allí está apurando el jugador González. La pelota en defensa sobre la derecha es para Boca. En una producción nacional de torneos y competencias a través de Canal 13, estamos viendo cómo Boca y Vélez están empatando 2-2. Los goles de Vélez, los dos el gallego González. Los de Boca, Cabañas y en contra Alman 2. Blas Armando Junta. Aquí está José Luis Villarreal, se viene McAllister, levanta la mano Cabañas, Villarreal para el Beto, entra el hermano, dame bola. ¡Gol! ¡Gol! De Boca, el Beto Márcico.
Boca 3, L2. Qué buena la maniobra realmente de Márcico. Lo dejaron suelto, le pegó justo la pelota que le pica antes que Chilaver pudiera intervenir y se metió al lado del palo. Qué bien que le pegó Márcico a ese balón. González, Mancuso, Giuntini, se había resbalado Basualdo, Márcico, Nefa que mete el pelotazo, Trota, Rentera, lo están cargando Chilaver los de Boca, ¿no? Sí, Cardoso, Carranza. Maradona viendo el partido también. Cardoso. Allí viene Marquesini despejando. Trota. Márcico. Lo buscaba a Cabañas. Por adentro viene solito Nefa. Solo Nefa. También Carranza acompaña. McAllister. Márcico. Está llegando también Soñora. McAllister. La pide largo Nefa, se viene Nefa, Nefa. Allí está Cardoso, luego del despeje de Sotomayor. Soñora. Junta. Nefa y Villarreal. McAllister, Cabañas la quiere por adentro, la pide también Junta, Villarreal. Villarreal había cobrado infracción anteriormente el árbitro. Ya se incorporó Carlos. Y si entras un rato, Pelusa, dale, un cachito nomás. Como último hombre, Junta ya está en el área. Mancuso lo está tomando. El otro de Boca que está pisando el área es el Beto Carranza. La hacen preparada para Nefa. Cabañas, allí está Carranza. Carranza quiso meterle el sombrero. Arriba Beto, vamos Beto. No te mueras nunca Beto, vamos. Se viene el tiro libre para Boca Juniors. El único que por ahora está en el área de Vélez es el paraguayo Cabañas. ¿Piden el cambio para el Beto? Sí, piden eso McAllister y Villarreal. Sí, porque Márcico ya antes del gol venía mal. ¿Qué le pasa, Betito? Un golpe en la pierna derecha, ¿eh? Una contractura también. Pobre. Nefa. Va a entrar Charles. Junta por atrás, Cabañas ahí, Cabañas, Cabañas. Saque desde el arco para Vélez. Había devuelto a Basualdo, Nefa, hubo falta de Márcico con Rentera. Incluso se para. Va a entrar Charles por Márcico. Bueno, pero lo sacan al Beto únicamente para que lo ovacionen, ¿no? Porque en una pierna el Beto estaría en igualdad de condiciones que muchos otros. Hay que ponerse de pie y aplaudir. El jugador que más gravitó en favor de Boca.
la ejecución del jugador Almandoz. Sí, está saliendo Navarro Montoya. Se resbaló cuando entró esa pelota el mono, ¿eh? Paso Aldo. Está intentando recuperar y lo hizo el jugador Charles. Se viene Charles. De frente trota. Y ahora Gareca. Villarreal lo quiere desplazar. Marquesini despejó. Tiro libre para Vélez. Fabián Figueredo Márquez. No es conocido como Charles. Al producirse el segundo y último cambio de Boca. Recordamos que Vélez, desde los 30... desde los 28 minutos, perdón, está disputando el encuentro con 10 jugadores. Estoy hablando del segundo tiempo. Porque en ese momento fue expulsado Marcelo Adrián Gómez. Lo que he notado es que Basualdo se cae muy fácilmente, que resbala mucho. Sí, varias veces, sí. Trota por atrás, Sotomayor también en el área, González por adentro, Mancuso como último hombre. ¿Qué le pasó a Gareca? Estaba dolorido ahí. En la pierna izquierda ese problema. Que no puede ser tío, ¿no? Y el cambio al Mandos. Va a entrar Flores. ¿Por qué le pasó a Richard? Todavía no, ¿eh? No va el cambio, por ahora no va. Como es costumbre, Vélez en jugadas con pelota detenida, el que le entra la pelota es el negro Rentera. Mancuso está por atrás, Villarreal lo está tomando por las dudas. McAllister. Allí está Cardoso, viene presionando el jugador Carranza. Modificación ahora, se va Gareca, ingresa con el número 16 José Flores en un momento. Se va el capitán de Vélez. Se quedó como capitán Mancuso. Mancuso, sí. Junta, Cardoso, falta. ¿Podés hacer una síntesis de lo que viviste junto a los suplentes de Vélez y de Boca durante el partido, Alejandro? Mira, mucho más gritón, si se puede llamar así, el banco de Vélez, con gritos de Docabo y de Pellegrino de permanente aliento, de Rigi sobre todo, y de manera menos de indicaciones y de quejas al árbitro Gnecco. En la ejecución de este tiro libre para Boca, Alejandro Víctor Giuntini. El anticipo fue del jugador Cardoso. Carranza quiere recuperar. Mancuso, que había tocado para Flores. Está habilitadísimo Cabañas y esto vale Chiraver. Sotomayor. Se desespera Flores, gana McAllister. Cabañas y trota. Perdón, era Sotomayor, disculpa. En este lateral para Boca Juniors, Carlos Javier McAllister. Cabañas, Sotomayor sigue con él. Infracción, tiro libre para Boca. Está llegando Blas Armando Junta. ¿Dónde la paran, chicos, ahí un poquitito? McAllister, bueno. Dale, Colorado. Boca quiere asegurar su triunfo. Nefa, Charles por atrás. ¿Qué cobro? Soniora y González.
Lo están atendiendo el doctor Copolecchia a Gareca aquí en el banco. Es un esguince de tobillo, le duele mucho a Gareca, ¿eh? Es una lesión dolorosísima esa. Rentera. Basualdo, Rentera. Le regaló la pelota a Cabañas, que prefiere que esto se convierta en un saque lateral. Es que él quiere bajar la cortina porque Boca le está ganando a Vélez por 3 a 2. Cabañas. Charles. Carranza. Solita Nefa por adentro. Sigue Carranza, el que marca es Sotomayor. Levanta la mano Nefa. Carranza. Rebota la pelota en el mando. Sufre mucho Tabárez, ¿no? Está un poco más tranquilo ahora, ¿eh? Todos de pie, de todos modos, en el banco de Boca. Chávez había tocado McAllister, rebotaba la pelota en Carranza y allí la estaba reventando Sotomayor. Marquesini, Junta, a mitad de camino se quedaba Rentera, trota. Aquí está Giuntini. Se había rebarado el jugador Mancuso, trota. Rentera con Flores, sigue Flores. Flores tocaba Marquesini, hice falta Ñeco. Hubo falta ahí. Giuntini la tiró a la mitad de la cancha la pelota. No parece, ¿no? La barrera que se adelanta. Me parece que va Trota. Trota, barrera. ¡Rentera! Saque desde el arco para Boca. 2 minutos adiciona Ñeco. 2 minutos. Giuntini. Mancuso había devuelto Villarreal Junta. Charles que había perdido. Luego del despeje de Sotomayor la pelota la tiene Villarreal que juega otra vez con McAllister. Nefa. Levanta la mano pasado Cabañas. Trota. Flores. Arranca Flores. La persigue Villarreal. Llega Cabañas. Flores. Mancuso. Sigue Mancuso. Rentera. La empujó Cabañas. Tiró la pelota lejos, eso es para amonestación. ¿Y a dónde la tiró? Increíble, me costó una cosa tremenda. En la ejecución, Rentera. Al mando se viene por la revancha. Trota, Sotomayor también están esperando. Soñora. Le pegó Trota, saque desde el arco. Giuntini. Cabañas. Señoras y señores, ha ganado Boca Juniors. Acaba de derrotarlo a Vélez por 3-2. El 12% de los 306 jugadores que han actuado en el torneo son extranjeros. 19 son uruguayos, 15 son paraguayos, 2 son colombianos y el restante brasileño. Suman 37 en total y todavía no se acabó la lista, ¿eh? Indudablemente que es difícil poder justificar a través del desarrollo una victoria o una diferencia en goles si uno pretende hacer un comentario partiendo del resultado. Vamos a partir del desarrollo del partido, que fue muy equilibrado, que fue muy parejo, y el resultado lo vamos a explicar a través de decirles que los goles no se merecen, sino que se hacen, y que en fútbol
las oportunidades se presentan y ahí hay que capitalizarlas, y los errores muchas veces se pagan tan caro como puede ser una derrota. Yo creo que eso ha marcado la diferencia en este equilibrado partido, inclusive en donde Vélez manejó mejor, más criteriosamente la pelota que Boca Juniors, aunque sin lograr gran penetración, mientras que Boca por momentos pareció un equipo que coordinaba muy bien y por otros momentos pareció un equipo totalmente desordenado. Un triunfo importante para Boca Juniors, porque lo ha logrado frente a Vélez Sarsfield y porque además le da aire como para poder ir ajustando piezas buscando precisamente un rendimiento superior. No hubo jugadores desequilibrantes, bueno, no hubo jugadores desequilibrantes, está bien expresado esto en plural. Creo que sí hubo uno y sobre todo en favor de Boca Juniors. Este es el premio Chamigo. Ellos ya son dueños del premio Chamigo. El que reconoce el esfuerzo, la corrección y la habilidad deportiva. Veamos ahora quién se suma a nuestra lista de Chamigos. Marci, con un partido durísimo, pero ganaron. Sí, creo que lo más importante fue eso, ¿no? El resultado 3-2. Muy emotivo este partido, porque vos fíjate, siempre hubo 5 goles. Y lo más importante es que Boca se lleva un triunfo muy importante. ¿Uno de los mejores goles que hiciste en Boca este? Sí, puede ser. O uno de los más importantes, porque estaba 2-2 el partido, pero el que más me gustó a mí fue con la jugada contra un partido contra Ñul. Te damos, mejor dicho, el premio Chamigo porque fuiste la figura de la cancha para fútbol de primera. Te agradezco mucho, la primera vez que lo gano y lo voy a compartir con todos mis compañeros. Seguramente la primera vez que lo ganás porque estuviste mucho tiempo en Francia. Sí, desde que volví la primera vez, por eso. Pero me pone muy contento, siempre sigo las emisiones de ustedes y bueno, lo voy a compartir con todos mis compañeros. Gracias, mucha suerte. Chao.